Hoy tuvimos que pensar en sábado de una manera distinta a la habitual, tuvimos que pensar por su ausencia, esto que necesariamente nos hace que el piso se aleje de los pies y el cielo se nos caiga en la cabeza, se nos fue. Y la verdad es que lo primero que me vino a la cabeza fue Héroes y Tumbas, que con seguridad fue un texto iniciático para mí. No porque el texto sea adolescente, que el texto es absolutamente adulto, pero sí porque lo leí en mi adolescencia, me atravesó profundamente, me modificó y sobre todo me reflejó de una manera muy talentosa y muy vital. Entonces, claramente para mí es un texto cuasi bíblico, te diría. Yo creo que lo fundamental, y más en la obra de Sábato, es la unidad de estilo, la unidad de pensamiento, la filosofía de vida y humanidad que tiene cada uno de sus contenidos. Una gran imaginación, y bueno, y todo eso hace que fuera lo que fue, una gran persona, un gran escritor, y bueno, sentimos mucho su pérdida, porque aunque ha sido una vida larga, 99 años, es un lapso de vida muy difícil de llegar, solamente llegan los años. Claro, yo a Sábato lo conocí siendo chiquita, porque él era amigo de mi mamá. Mi mamá murió cuando yo tenía 8 años y no volví a verlo así, amistosamente, sino que ya lo veía como un dios de las letras. También era muy solidaria con los presos políticos, con las víctimas del terrorismo de Estado, sobre todo en esa misma época, que es un momento que... era un momento bastante confuso, por supuesto. Sé de gente que ha ido a verlo con familiares desaparecidos y lo recibió y lo atendió muy bien. Lo cual no implica que esa misma gente después esté de acuerdo con la postura de la CONADEP. Y sobre todo muy comprometido con todo lo que pasaba en el país. Y en los últimos años estaba muy angustiado cuando fue la CONADEP. Estaba muy conmocionado con toda esa historia y escribiendo sus últimos libros también sobre su pensamiento, pero de todas formas para mí el más significativo fue sobre Héroes y Tumbas. Será porque lo leí en su momento a la edad justa y estoy muy contenta de haberle hecho tantas fotos y de que muchos de sus libros tienen las fotos mías en la tapa o en la contratapa, que lo voy a extrañar. A mí me impactó mucho en su momento El túnel, fue el primer libro que leí de él, y uno del universo que es, digamos, esos pequeños ensayos que manejaba con tanta importancia. Después leí sobre su tumba, una novela muy importante en la literatura contemporánea argentina. Bueno, yo creo que es un hombre que por derecho propio está en la historia contemporánea, además de haber sido un hombre que conoció a los surrealistas, a Breton, que Breton lo alienta a escribir, conoció aquel París maravilloso, hombre vinculado a la ciencia también, a la pedagogía, y además en lo que tiene que ver con mi disciplina, un hombre que ayudó mucho en la difusión de la historia a través de la literatura, porque sobre Héroes y Tumbas fue un libro enormemente motivador para que la gente se acerque a la historia, ¿no? Para leer las vidas de sus personajes, no literarios, sino históricos, que él desarrolla en ese libro. Así que creo que es una gran pérdida para la cultura argentina y un hombre que además tuvo un compromiso político en un momento importante en la Argentina, como fue el tema de la CONADEP. Bueno, recuerdo perfectamente el día de la entrega de las carpetas a la CONADEP, porque fui a la Plaza de Mayo a acompañar la entrega del informe, y también recuerdo su malestar con las leyes de obediencia de vida y punto final, ¿no? Que fueron un poco una anulación de esos avances. Y creo que su vida personal cambió rotundamente después, como él dijo oportunamente, de haber descendido a los infiernos. Es un hombre que creo que envejeció, se dolió por todo lo que vio en esos informes tremendos, ¿no? De todo el equipo, por supuesto, que él presidía, y que padeció muchísimo lo de la CONADEP y lo que tuvo que ver para el informe Nunca Más.